final de la llave norte. Estamos ya en pantalla de selección y bloqueo de héroes, donde TLC Gaming bloquea a Lost Vikings. Unos héroes que sirven mucho al momento de querer conseguir mucha experiencia en las distintas líneas. Así es, bloqueados los vikingos, al parecer estuvieron juegos de Crusader Gaming, como por ejemplo los mostrados en mapa de las de Torres Infernales, en donde nos mostraban unos vikingos que ganaban absolutamente todo. Así que al parecer están muy pendientes de lo que está haciendo Crusader Gaming, baneando estos vikingos. De todas formas, baneado también Sagara, súper normal. Y a ver cómo nos va a responder TLC Gaming con el primer pick. Vamos a ver, y tenemos a TLC Gaming con Liming, esta asesina maga que, si es bien utilizada, hace mucho, mucho daño. Tenemos, obviamente, el ban de Sagara. Yo creo que deberían eliminar a Sagara, ¿no? Del juego. No, Sagara es el mejor héroe. Sí. Dos. Aparte de ser bonita... Tener su forma de escarabajo reina... Es sensual, ¿no? 100 pies... Hay que decirlo, es bastante sexy Sagara. Sobre todo cuando va poniendo creeps por todos lados. Dice por ahí, escucho a Colter que dice que tiene un skin humano. No, el skin es muy parecido. Te digo inmediatamente. A ver, para que lo veamos. O que alguien envíe un Twitter con el skin que estamos hablando. Reina del Desierto. Sagara, Reina del Desierto, el skin que parece humana, entre comillas. Ah, ese es como el skin donde uno podría invitar a salir a Sagara, ¿no? No está buena, Javi. No. De todas maneras, tenemos el primer pick por parte de Crusader Gaming. Tenemos a Rhaegar. Wow, ya. Este support que dice desde un inicio, ok, no vamos a jugar el mismo estilo de antes. Queremos un support de verdad y lo tenemos. Es importante, el que hayan piqueado a Rhaegar les da posibilidad para piquear cualquier cosa. De hecho, Crusader Gaming mira mucho, supongo que mira mucho torneo europeo y podría hacer el pick, por ejemplo, de Greyman, de este Kringris. Ahí está. Puede ser muy importante. Oh, y ahí está. Y para TLC Gaming, está abierto el pick de Thrall para poder detener a Kringris. Justamente, que no es una mala opción. Y podría asegurar, no sé, un tanque. O podría asegurar a su soporte. Ya que Crusader Gaming asegura su soporte. Porque en caso de que TLC Gaming no haga el pick de su soporte, Crusader Gaming, el ban que va a realizar va a ser directamente a Uther. Por un tema de que ya tienen a Rhaegar piqueado y no quieren a alguien que se le pueda comparar. Está bien. El ban de Uther, dejar sin CC, ¿cierto? Al equipo contrario, sin ese stun, sin esos healing. Que... Sobre todo sin el escudo. Obvio, es decir, tenemos claro que Uther es uno de los héroes más piqueados por algo, porque prácticamente todas sus habilidades sirven de manera... A ver, es muy eficiente en el momento cuando uno dice queremos un Uther que cure, un Uther que haga CC, un Uther que te salve la vida. Entonces, poder... piquearlo, poder banearlo, siempre va a ser útil, sobre todo si ya tienes un Rhaegar como super en tus líneas. Sonia, por parte de TLC. Wow, esto es ban de Uther, sí o sí. Es que, si no, ¿qué podría hacer? Mira, apuesto, ya tienen tanque, tienen asesinos. Lo que quieras, $1,000. Ya entramos en la de $1,000. Empezamos de nuevo con los $1,000. Yo también apuesto los $1,000. Son $2,000 los que deberíamos al chat. Así que, y ahí está... Bien, nos deben $1,000 ustedes a nosotros, ¿cierto, Hazuki? Todos participan, ¿ah? Pero mira, nuevamente, en la selección y bloqueo de héroes para Crusader Gaming les sale justo como quieren, ¿o no? Sí, o sea... Date cuenta, es como... Tienen a Rhaegar, tienen a Greyman, banear lo que necesitan. Que Greyman no es un pick que digamos muy fuerte. O sea, sí se usa y en Europa ha resultado un éxito el pick de Kringris. Sí, al principio no, pero luego sí. Exacto. Pero de todas formas lo que es muy influyente ahora es el ban de Uther, porque dejas a TLC Gaming con la opción de ir por Malfurion, pero que puede ser la opción como más viable. Mira, que pueda tomar. Crusader Gaming le falta un tanque y unos cuantos asesinos. Imagínate, aparece algo y
A ver, tú una dices... Jaina, puede una, exacto, una Jaina que pueda reventar a cabezas. Que no está tampoco. ¿Y con qué dejas a TLC? Es decir, necesitan unos supports en este momento. Malfurion es un support, como bien decías tú, que se basa en HOTS, ¿no? Healing over time. Exacto. No es un support que pueda llegar y curar mucho daño de una. Excepto con su tranquilidad. Sí, es decir, va curando constantemente, pero si todo el equipo de Crusader Gaming busca un buen Focus Fire, Malfurion no es capaz de mantener el healing como se debería. Tazar, nuevamente. Para Crusader Gaming tienen el pick de Jaina y combinan un Tazar con Rengar. Ojo con eso. Este pick es Jaina o Kel'Thas para asegurar daño. Dudo que sea un Reynor, lo dudo enormemente que sea Reynor. Pero va a ser importante lo que pique TLC Gaming. O sea, ya tiene una Sonia, esa Sonia tiene que ir combinada sí o sí a otro tanque. Puede ser una Johanna, puede ser un Muradin, puede ser un ETC, puede ser un Puntos. Tienes una infinidad de guerreros con los cuales puedes combinar esta Sonia. Pero va a ser muy importante el pick del Super de sí. TLC Gaming, especialmente en Dragonshire. ¿Brightwing aún existe? No lo llames. Es como un chiste prácticamente. En un momento todos lo amaban. Y ya no me acuerdo si existía en el juego. De todas maneras, TLC Gaming, yendo por sus últimos picks, vamos a ver qué aparece en este momento, porque falta un support. Podría entrar... No, ya está Li Ming. A ver, a mí me gustaría ver... ¿Qué podría aparecer de support en este momento? ¿Un Karazhan? Pero no. Por ¡mira! Ejemplo, ¡lo llamamos! Te dije que guardaras silencio, que no lo invocaras. Pobre TLC Gaming. De hecho, un pick que me gustaría para TLC Gaming, como no hay CC de disrupción ni para cancelar, sería un ETC. ¡Oh! Ahí está. Y último pick por parte de Crusader Gaming. ¿Qué tanque va a aparecer? Una Johanna. Es Johanna. Sí. Sí o sí. ¿Quién más? ¿Cierto? O sea, no está baneada y la puedes piquear y hay un ETC, Johanna. Sí. Así que estamos esperando el último pick por parte de Crusader Gaming. 1-0 el marcador. En una primera partida donde el equipo peruano reventó prácticamente al pobre equipo de TLC Gaming en Tumba de la Reina Araña. Es el caso de Dragon Shrine, el mapa donde se va a desencadenar este conflicto que podría llegar a ser el último si Crusader Gaming sigue jugando de la manera como lo hizo en la partida anterior. Hablando de la selección y bloqueo de héroes, siento que Crusader Gaming tuvo el control en esta fase durante todos los picks y todos los bans. No digo que TLC Gaming tenga malos picks, pero siento que Crusader Gaming lo forzó a eso. El tema es que no lo forzó, Crusader Gaming no lo fuerza, pero al momento de no hacer el pick del soporte como segunda o tercera opción TLC, Crusader Gaming no iba a dejar pasar la oportunidad de banear Uther y dejarlo afuera. Es casi impensado que hubiesen dejado pasar la oportunidad. Vamos en cualquier momento a entrar a esta partida. Nuevamente los invitamos a participar con el hashtag Heroes Copa América. @ Hazuki TV, @ Heiko State. No me equivoqué, ¿cierto, Hazuki? No. Bien, me lo he aprendido ya después de unos cuantos meses, años. De todas maneras, tenemos un tweet hace 4 minutos. Así que si el señor director, Mr. Colter, me acompaña. Tenemos a Asnarot Suriat, que dice Heroes Copa América. Ojalá haya un Murky, así como la ESL Europa. Mira ese Murky, hardcore. Tenemos otro tuit de parte de Asnarot Suriat que decía Heroes Copa América. Y bueno, una imagen, ¿cierto? Que refleja la realidad del momento en su vida. Así debe estar, ¿no? Tenemos a Gerardo que dice, por fin veo una partida donde usan Avatur. Heroes Copa América, vamos TLC, sí se puede. Está difícil. Está súper difícil. Todos apoyamos a TLC, siempre el underdog es el equipo que uno quiere ver resaltar, ¿no? Destacarse, sí. Tener un buen resultado. Totalmente de acuerdo. Pero no siempre es fácil.
Quería comentarle a la gente que se nos viene ya mañana la final de Brasil y luego de eso la final de la temporada número uno de Heroes Copa América. Se viene una sorpresita por ahí, va a ser algo de mayor calidad, ¿cierto, Hazuki? Algo donde realmente podamos entregarle contenido a la gente de habla hispana, donde no veamos las mejores jugadas muteadas en portugués, sino realmente entregarles algo para que se sientan tan parte como nosotros de este streaming. De todas maneras, recordar que revivimos el día de antes de ayer, ayer y hoy, la transmisión en español de lo que fue la I Am Katowice de StarCraft 2. Esas son oportunidades muy bonitas para poder relatar partidas de primer nivel. Sí. Donde hay que decirlo, para los fanáticos de StarCraft que están viendo Heroes en este momento, Bolt. Ay, Polt. Oh, Polt. Viniste a robarte $35,000, pero bueno. Estamos ya en la pantalla de juego, Hazuki. Así es, estamos en el juego inmersos en estos instantes, muchachos. Del lado azul, tenemos a Juve, a Mocio, a It's Enemy, a Antainsden y Tamus. Ellos son TLC Gaming. Pasamos al otro lado, tenemos a la Barbie Neo D Blank Gizmo Unusual por parte del equipo de color rojo, Crusader Gaming. 1-0 el marcador en Dragon Shrine, este mapa que es uno de los mapas más competitivos en Heroes of the Storm, a mi parecer. Sí. Es uno de los mapas más balanceados. Sí. Exactamente. Muy táctico, de paciencia, de saber cuándo optar por la mecánica y cuándo no. O cuándo te dan la oportunidad de optar por la mecánica también. Exacto, cuándo decir, ok, esta es la ventana para ir por la mecánica y no estar impaciente y cometer errores. Oye, mira ese... Era un 5-0 en líneas, pero ahora ya están haciendo... A ver... Voy en el minuto 43. 43, 42, 43, 44. A ver, voy a pausar. Sigan contando. Así que... Go. De todas formas, ya vemos a Neo en la parte superior. Estaba solo anteriormente. Y en la parte central, que ya vemos en los cambios de línea, los famosos 1-4-0 y 1-0-4. Para poder, obviamente, farmear más rápido cada una de las líneas. Sacar una ventaja en temas de push. Y dejar, obviamente, cada una de las torres sin disparos. Como que ahora en la parte inferior de medio, la torre que está más al sur, en la parte central, ya sin disparos, por ejemplo. Y esto es muy bueno para la gente de Crusader Gaming. Les da muchísima oportunidad de hacer un push muy favorable para ellos. Y obviamente de tomar cada uno de los objetivos planteados dentro del juego. Sonya en contra de Tazar. Esta es una batalla que gana Sonya. Quieras verlo como quieras verlo, la verdad. Y en la parte inferior ya está dominado completamente para TLC Gaming. Así que a ver cómo se comporta Crusader Gaming con esta primera oportunidad que tiene la gente de color azul de tomar. Muere ETC, eso sí. Se nos cae ETC, Thrall tratando de tomar, impedido por parte de Johanna en la parte central. Y ahora sí aparece Unusual y D Blank para tomar y dejar la ventaja para Crusader Gaming, en que ya tienen un poco de experiencia adicional. No es muy significativo. Un cuarto de experiencia de nivel. Mira, ahí muy herido Thrall, se alcanza a echar para atrás. Una muerte a favor solamente por parte de Crusader Gaming, que ya empieza a pisar un poco más fuerte en esta partida, tomando Neo el control del Shrine, pero llega Sonya a molestarlo. Y todo tranquilo, como ya dijimos, un mapa muy táctico donde la clave es no arriesgarte más de lo necesario, esperar el error del enemigo para luego poder controlar el dragón. Y con el dragón, por supuesto, empujar las líneas. Crusader Gaming, que en este momento tiene una pequeña batalla en la línea de medio. Thrall bastante herido, intentando hacerle daño. Gizmo se lo podría llevar, se complica un poco la situación, se echan para atrás. Pero mira, si te das cuenta, buscan como que TLC Gaming se tiente un poco, como que diga, ok, tratemos de tomar el dragón, y luego forzan una teamfight, y en el momento de las teamfights, Crusader Gaming es el que ha tenido una ventaja en esta partida y en la anterior. Sí,
De todas formas, está muy bajo en temas de maná los integrantes de Crusader Gaming. Así que tal vez uno que otro back le sean importantes a los muchachos. De todas formas, recibiendo muchísimo daño en la parte inferior, Tamus tomando ahora sí D-Blank en la parte inferior. Y 6-6 está el marcador en temas de experiencia. 1-0 en asesinatos, no hay fuertes abajo. Y como le decíamos anteriormente, la primera mecánica de mapa puede tardarse unos cuantos segundos. Cae en estos momentos Thrall, mal posicionado y pilladísimo por parte de Crusader Gaming, en donde tienen ya dos asesinatos en favor y estamos casi un nivel arriba para Crusader Gaming. Complicado TLC Gaming en este momento, al igual que la partida anterior, cuando ya empieza Crusader a tomar esa ventaja en la experiencia y en muertes, te da ya tranquilidad, te hace sentir que está mejor en esta partida para poder llegar a ese nivel 10, tener la definitiva y por supuesto forzar más teamfights. Aún no hay control de la mecánica, aún nadie ha tomado el dragón, pero yo creo que Crusader Gaming no va a forzar eso hasta sentirse lo suficientemente seguros, ¿no? A tal vez conseguir una muerte más, llegar a nivel 10, decir, ya, en este momento TLC no va a pelear el dragón de la manera adecuada. Y mira, llega Brightwing rápidamente a salvar a Thrall. Se echa para atrás Jaina y Johanna, pero constantemente TLC tratando de controlar la mecánica. Y es Crusader Gaming quien los baitea, quien les hace esta especie de trampa en el mid para poder conseguir muertes a favor de ellos. Así es. Ya tomando la parte inferior por parte de Gizmo, que está jugando con Kringris o con Greyman, como lo quieran llamar ustedes. 5 minutos con 34.5, pero la Barbie quería tomar, queda mal posicionada, polimorfiada en estos momentos. Mucho daño. No sé si logra caer el espíritu feral. Lo utiliza finalmente el escudo de Neo más su piel de hierro para poder sobrevivir y salir de ese pequeño embate. Oh, aquí va de nuevo otro. ¿Qué está haciendo? Eso fue un error muy grande, ¿no? Sí. No. Debió haber hecho el back, de hecho, abajo. Sí, no entiendo lo que hizo ahí. Vimos que se recupera, vuelve a medio y fue prácticamente a suicidarse. Unusual un poco bajo en vida, tiene que tener cuidado. Viene el equipo de TLC Gaming a intentar marcar un poco más de protagonismo en esta partida. Cae Jaina, cae Thrall. Nivel 10 contra 9, un poco más de ventaja el equipo de Crusader Gaming con esta definitiva. Vamos a ver si van a intentar ahora forzar una nueva teamfight, pero TLC Gaming va a llegar al mismo tiempo a nivel 10. Por ende, esta partida es distinta a la anterior. Está mucho más pareja, son dos muertes contra tres. La misma experiencia prácticamente para ambos y ni una mecánica obtenida por ninguno de los dos equipos. Nivel 11 casi para Crusader Gaming. Ya todo listo y dispuesto para que TLC se quede con el Caballero Dragón. Pero no, está difícil, la verdad. Está muy difícil. Está todo muy peleado, como decías. Sí hay una pequeña ventaja por un tema de toma de decisiones al inicio del juego, de quién iba por qué mercenarios o por qué línea para poder adelantar el juego y todo. De todas formas, cae Brightwing, muy buen anillo escarcha por parte de Unusual y D-Blank, que salta inmediatamente en contra de Brightwing para poder eliminarlo. Con esto ya quedamos en un 2-4, una pequeña ventaja para mira Star Gaming. ¿Cómo la hacen, no? Ganan no. Una muerte no. Y van. Uy, estuvo muy cerca. Sonia se interpone. Sí, estuvo muy cerca. Estuvieron a punto de controlar la primera mecánica y eso le hubiera dado la ventaja necesaria para poder botar seguramente un fuerte, ya que están 6 fuertes contra 6. No había mucho daño en estructuras. Minuto 8 de partida y el carril de bot que está siendo presionado en este momento por parte de TLC Gaming, que están intentando conseguir tal vez una que otra muerte, pero es Crusader Gaming quienes están preparados para esta emboscada. Así es. De hecho, llega polimorfeado, pero la condena aún funciona. Es
escudo bendecido por parte de Johanna. Todo el daño en contra de Astral en estos momentos. Sale el Poco, hace bailar a dos integrantes a punto de caer. Presionado con todo, utiliza su piel de hierro para sobrevivir. Astral que usa la hendidura, no logra caer la Barbie. Sale airoso en estos momentos Crusader Gaming, eliminando a dos integrantes de TLC. Y Brightwing que da una pequeña sanación, pero no es muy relevante dentro de la partida. Hay que decirlo, en un momento estuvieron a punto de dar vuelta a esa situación con el Pogo. Pero termina el Pogo y es el control de Crusader Gaming cuando revienta Jaina, revienta a Greyman y hacen mucho, mucho daño. Dejando así a TLC Gaming con dos jugadores muertos, controlando las dos líneas. El tema es, ¿quieren decidirse por tratar de sacar un dragón? Yo creo que con la muerte que acaban de conseguir y tal vez con la muerte de Brightwing, que alcanza a escaparte con prácticamente nada, van a tratar de controlar esta primera mecánica que les va a poder dar una pequeña ventaja en estructuras, que es como lo que busca un equipo en este momento. Cuando tienes dos niveles a favor, ya te das cuenta que la única manera de seguir más adelante es eliminando estructuras, consiguiendo experiencia y, por supuesto, utilizando el dragón. Exactamente. Ya la Barbie con el dragón. ¡Uf! Eliminadísimo, Astral. Se nos cae en el aire. No sé qué tanto daño puede hacer la Barbie solo. Porque, digámoslo, de alguna pero están manera... están repartidos las líneas y consiguiendo experiencia. Al sí, final eso es lo que buscan, pero... yo creo. El daño podría ser mucho más significativo si hubiesen... En vez de Jaina estuviese... Jaina Kringris o Jaina Rhaegar, cosa de poder darle un poco de sustento al momento de hacer el push. De todas formas, repartidos, logran destruir dos fuertes, van por la puerta de la parte inferior de tier 2. No creo que logren destruir mucho más que eso y tal vez la pared o la otra torre. Ya con 5 segundos va a tener que retirarse la Barbie. Y va, no le importa absolutamente nada. Esto podría ser un muy buen ingreso por parte de la Barbie. Hacer el daño, cae rápidamente TC. Y utiliza su bloque de hielo, Brightwing, para evitar el daño. Así que sale también una explosión, o perdón, un rayo arcano por parte de Tamus. Una muy buena ventisca para detener el avance de TLC, pero hay ventaja tanto en daño como en sanación en estos instantes para la gente de Crusader Gaming. Y ahí está, cae finalmente, salto por parte de Gizmo, utilizaba a la yugular, logra eliminar a Thrall y van directamente a por el fuerte, ya que pueden hacerlo muy tranquilos. Salida de TC ya es un indicio, una señal para retirarse, porque saben el daño que pueden provocar los integrantes de TLC. Un root de muy importante. El toma de nivel 16 para D-Blank. Ahora el tótem terrestre del Nexo tiene por un segundo da un slow de un 90% en movimiento. Hay que decirlo, Crusader Gaming jugando muy bien, logrando unas batallas en equipo donde ya van 10 muertes contra 2. Quedan solamente 4 fuertes por parte de TLC Gaming. Solamente un dragón que se ha obtenido en esta partida que ya lleva 12 minutos. Y lo más probable es que cuando aparezcan nuevamente los agrarios, Crusader Gaming esté más que listo para poder obtener nuevamente la mecánica. Si te das cuenta, luego de esa batalla en equipo, Hazuki, se echan para atrás, consiguen mercenarios, se reagrupan. Neo en este momento está bajando de la línea de top, que estuvo prácticamente toda la partida ahí, a juntarse con su equipo para tal vez conseguir otra batalla en equipo a favor de Crusader Gaming y así tomar uno de los dos agrarios y volver a obtener ese necesario dragón para finalizar la partida. Nivel 15 contra 18, son 3 niveles a favor por parte de Crusader Gaming que ya se notan en los stats y por supuesto en los talentos. Mira, cae uno... Uy, un poco. Mira qué bien ahí, Tazar. Alcanza a escaparse. Cae otro más. Dos jugadores eliminados en este momento por parte de TLC Gaming. Como bien dice Hazuki, sanación ancestral para poder curar a sus compañeros Rhaegar. ¿A quién le lanzaba esa sanación? La sanación fugaz salía para Sonia para poder escapar por parte de UA.
Pero muy bien coordinadas las definitivas por parte de Crusader Gaming. Y ahora no hay mucho que hacer. No, no hay absolutamente nada que hacer. El nexo está muy bajo. Hay dos jugadores muertos por parte de TLC Gaming. Y aquí ya no se tienen por qué ir para atrás. No tienen absolutamente nada de miedo. Y quieren llevarse esta partida. Y así es como lo logran. 2-0 el marcador para el equipo peruano Crusader.